Hoy vamos a contar la historia de Norman Bates en los diferentes medios en los que se ha tratado y todas las líneas temporales y versiones que se han hecho sobre él. Pero antes hablaremos un poco sobre quién es o en qué se basa su personaje, aunque ya tocamos el tema en la sección Películas basadas en hechos reales. Norman Bates es el personaje protagonista de Psicosis y está basado en el asesino en serie Ed Hain. Norman Bates Nació en agosto de 1934 en las afueras de Fairvale, California, y fue hijo de John Bates y Norma Spool. Norma era una mujer manipuladora y controladora que no permitía que tuviera ningún tipo de vida social. Profundamente religiosa y paranoica, posiblemente sufría de esquizofrenia. Norma adoctrinó a su hijo y le enseñó que la sexualidad era un pecado y que todas las mujeres eran putas. Según si estás leyendo la novela o viendo las películas, la historia es ligeramente diferente, así que ya entraremos después en detalles. Respecto a ¿En quién se basa? Se basa en Ed Hein, y fue un asesino y ladrón de tumbas. Él abría las tumbas de mujeres recientemente fallecidas y robaba sus cuerpos, llevándolos en su camioneta Ford del 49, a su casa donde curtía las pieles para hacer sus preciadas posesiones. También admitió haber asesinado a Mary Hogan, una camarera desaparecida, desde 1954. Nunca fue probado ni admitido por él que cometiera canibalismo, es decir, que se las comiera. Y también negó haber tenido relaciones sexuales con las muertas, aduciendo que olían muy mal como para llegar a tener ese tipo de relación. En fin, vamos a centrarnos en la ficción, siempre superada por la realidad. Tenemos varias líneas del tiempo y medios donde se cuenta la historia de Norman o de su motel Bates. Empezaremos por la más conocida, que es donde nos vamos a extender la saga de películas principal en una línea del tiempo que he llamado línea del tiempo películas. No me he comido la cabeza, ¿eh? Entre los años 1940 y 1950, cuando Norman tenía tan solo 6 añitos de edad, su padre muere, dejándolo al cuidado de su madre, Norma. A lo largo de los años, Norma, que sufre esquizofrenia y trastorno de personalidad, domina a su hijo. Le enseña que el sexo es pecado y lo viste con ropa de niña como castigo, por tener una erección en su presencia. Una erección, por cierto, que ella misma le había provocado. Estos hechos son contados en la cuarta entrega de la saga a modo de flashback. Emma Spool, la tía de Norman, estaba enamorada del padre de Norman, pero se casó con su hermana, Norma, la señora Poole. La señora Poole secuestró a Norman cuando era un niño, después de haber matado al señor Bates, creyendo que Norman. Era el niño que debería haber tenido con él. Cuando ella fue atrapada, Norman fue devuelto a Norma, mientras que la señora Spool fue institucionalizada. Estos hechos son contados en la tercera entrega. Norma y Norman viven en aislamiento en la casa grande como si no hubiera nadie más en el mundo, hasta que en 1949 ella se compromete con un hombre brutal llamado Chet Rudolph. Impulsado por los celos y el abuso de Chet que Norma alienta, Norman los mata a los dos sirviéndoles este té helado envenenado. Después, roba y conserva el cadáver de su madre. Desarrolla una personalidad dividida en la que se convierte en su madre para reprimir la culpa de haberla asesinado. Cada vez que esta personalidad asume el control, lo lleva a vestirse con la ropa de su madre, ponerse una peluca y hablar con él en voz de ella. Como madre, llegó a asesinar a dos mujeres locales que intentan seducirlo durante su estancia en su motel recién inaugurado. Estos hechos también son contados en la cuarta entrega de la saga a modo de flashback. En esta línea del tiempo toda la historia comienza en la película Psicosis del año 1960, película de culto del gran Alfred Hitchcock y para mí una verdadera joya. La película está basada en la novela de Robert Bloch del año 1959 del mismo título y sus hechos ocurren en 1960. La historia se centra en Marion Crane que está discutiendo con su novio Sam Loomis porque no pueden casarse debido a las deudas que él tiene. El jefe de Marion le pide que deposite unos 40.000 mil dólares que un cliente había dejado en el banco y le permite salir temprano del trabajo porque ella empieza a quejarse de un fuerte dolor de cabeza. Una vez en casa, decide robar el dinero y conducir a Fairvale, California. Durante una fuerte tormenta, Marion se detiene para pasar la noche en el motel Bates. El propietario, Norman Bates la invita a compartir una cena ligera después de que se registre. Ella acepta su invitación, pero escucha una discusión entre Norman y su madre acerca de llevar a una mujer a su casa. Comen en el salón del motel, donde él le cuenta sobre su vida con su madre, que tiene una enfermedad mental y que le prohíbe tener una vida independiente. Conmovida por la historia de Norman, Marion decide regresar para devolver el dinero robado, que oculta en un periódico doblado en la mesita de noche. Mientras se ducha, para irse a dormir, una figura sombría la apuñala hasta la muerte con un cuchillo de cocina, dándonos una de las escenas más icónicas del cine. Después de ver la sangre, Norman entra en pánico y corre a la habitación de Marion, donde descubre su cuerpo. Limpia la escena del crimen, mete el cadáver de Marion y sus posesiones, incluido el dinero robado, en el maletero de su coche, y lo hunde en los pantanos cercanos del motel. Una semana después, la hermana de Marion, Lila, llega a Firevale, y se enfrenta a Sam sobre el paradero de Marion. El investigador privado Milton Arbogast se acerca a ellos y confirma que Marion es buscada por robar los 40.000 dólares. Investigan hoteles y moteles. Cuando llegan al Motel Bates, las respuestas evasivas e inconsistentes de Norman despiertan la sospecha. Después de escuchar que Marion conoció a la madre de Norman, él pide hablar con ella, pero Norman se niega a permitírselo. Arbogast va a casa de los Bates en busca de la madre de Norman. Cuando llega a la cima de las escaleras, es asesinado. Sam entonces visita el motel al no tener noticias de Arbogast. Ve una figura en la casa que él asume que es la señora Bates. Lila y Sam acuden al sheriff adjunto local, quien les informa que la señora Bates murió en un asesinato suicidio hace 10 años. Lila y Sam se dirigen al motel. Norman saca a su madre de su habitación y la esconde en la bodega contra su voluntad. En el motel, Sam distrae a Norman entablando una conversación mientras Lila consigue escabullirse y entrar en la casa. Sam grita a Norman, él se altera y le golpea. Tras esto, corre hacia la casa. Lila se esconde en el sótano donde encuentra a la señora Bates en una silla. Lila le da la vuelta y descubre que es un cadáver momificado. Lila grita mientras Norman corre hacia el sótano, sosteniendo un cuchillo y vistiendo la ropa de su madre y una peluca. Antes de que Norman pueda atacar a Lila, Sam, habiendo recuperado la conciencia, lo controla. En el juzgado, un psiquiatra explica que Norman asesinó a la señora Bates y su amante hace 10 años por celos. Incapaz de soportar la culpa, él exhumó su cadáver y comenzó a tratarlo como si tuviera vida. Él recreó a su madre en su propia mente como una personalidad alternativa, vistiéndose con sus ropas y hablando consigo mismo en su voz. Esta personalidad de madre es celosa y posesiva. Cada vez que Norman se sienta atraído por una mujer, Madre la mata. El psiquiatra dice que la personalidad de la madre ha tomado el control permanente de la mente de Norman, mientras que Norman se encuentra en una celda de detención escucha la voz de madre en off. Más tarde, el coche de Marion es sacado del pantano. Tras los hechos de la primera película llegó la secuela, Psicosis 2, del año 1983. Esta entrega sucede 22 años después de los hechos de la primera, por lo que si situábamos la anterior en 1960 esta, 1982. Durante estos 22 años, Norman Bates ha estado encerrado en una institución mental. Ahora está curado y ha aceptado que su madre está muerta. Por tanto, el tribunal lo pone en libertad. Lila, la hermana de Marion Crane, protesta con vehemencia, pero su motivo es desestimado. Norman se instala en su antigua casa detrás del motel Bates. Trabaja en un restaurante cercano donde trabaja también una anciana que se llama Emma Spool. Una tal Mary Samuels fue echada de la casa de su novio. Norman le ofrece que se quede en el motel y extiende la oferta hasta su casa al descubrir que el nuevo gerente del motel, Warren Toomey, ha estado usándolo para traficar drogas. La asimilación de Norman a la sociedad parece ir bien hasta que de repente comienza a recibir misteriosas llamadas telefónicas y notas de madre en la casa y en el restaurante. Durante un turno de trabajo, un borracho Tumi tiene una pelea con Norman y sospecha que él le envía las notas y realiza las llamadas telefónicas. Poco después, una figura vestida de negro apuñala a Tumi hasta la muerte. Mary se queda permanentemente en una habitación de huéspedes en su casa. Norman está renovando su motel, pero oye voces en la casa y entra en el dormitorio de su madre para encontrarlo. Exactamente igual a como era hace 22 años. Ahora un sonido lo atrae al ático donde es encerrado. Mientras tanto, una pareja adolescente se cuela por la ventana del sótano para tener relaciones sexuales. Los adolescentes en las películas de terror antiguas tenían problemas para encontrar lugares porque siempre se cuelan en los lugares donde menos tienen que estar. En fin, notan una figura femenina extraña paseando por la habitación de al lado. Mientras intentan salir, el chico es apuñalado hasta la muerte. La chica consigue escapar y alerta a la policía. Mary encuentra a Norman en el ático y él le muestra el dormitorio de su madre, que ahora está totalmente desordenado. El sheriff llega tras el aviso de la chica y les pregunta sobre el asesino del chico. Mary dice que estaban caminando juntos en ese momento y que no podía ser. Norman le echa la bronca por mentir al sheriff. Teme haber matado al chico ya que Mary le dijo que el desván estaba abierto cuando lo encontró. En el salón, Mary es sorprendida por Lila, su madre. Ellas son las culpables de todo. Lila y Mary han estado haciendo las llamadas telefónicas y enviando las notitas, incluso posando en la ventana vestidas como Norma Bates. Mary alteró la habitación de Norma y encerró a Norman en el ático para volver a cambiarlo todo. Todo esto fue un intento de volver a enloquecer a Norman. Sin embargo, Mary se ha convencido de que Norman no es capaz de matar a nadie y sospecha que hay alguien más en la casa, ya que Norman estaba encerrado en el ático en el momento de la muerte del chico. El doctor Raymond descubre la identidad de Mary como la hija de Lila, y le dice a Norman que Mary y Lila deben ser las que la acosan. También tiene el cadáver de Norma Bates exhumado para probar que Norman no está siendo perseguido por su madre. Norman solo está parcialmente convencido, diciendo que el que está detrás de todo esto debe ser su verdadera madre. Y eso que no hay registros sobre ningún tipo de adopción. Norman confronta a Mary con lo que le dije el doctor Raymond. Ella dice que ha renunciado a su parte en el plan de Lila, pero Lila no se va a detener. Mary le admite a Norman que su cordura está empezando a erosionarse y se queda para consolarlo. Mientras Lila está recuperando su disfraz de madre de una piedra suelta en el suelo del sótano, una figura sale de las sombras y la asesina. Mary corre a la casa para tratar de convencer a Norman de que huya. También corre a la bodega y se viste como madre con un cuchillo de carnicero. El Dr. Raymond la agarra por detrás, pensando que la ha pillado, tratando de volver loco a Norman. Y en su miedo, Mary hunde el cuchillo de carnicero en su corazón. Mary levanta su cuchillo para matarlo, pero es abatido a tiros por la policía que entra. A la luz de una discusión que se escuchó por casualidad entre Mary y Lila, el intento de Mary de matar a Norman y vestirse como Norma Bates, la policía deduce que Mary probablemente cometió todos los asesinatos. Esa misma noche, Emma Spool, la compañera de trabajo del restaurante, visita a Norman Bates. Spool le dice que es su verdadera madre diciendo que la señora Bates era su hermana quien adoptó a Norman cuando era un bebé mientras Spool estaba institucionalizada, mintiéndole. Revela que ella era una asesina que había matado a cualquier persona que intentara hacer daño a su hijo. En respuesta, Norman la golpea en la cabeza con una pala matándola. Luego comienza a fingir que ella es Norma Bates. Lleva el cuerpo escaleras arriba a la habitación de la madre e insinúa en la voz de la madre que continuará matando a mujeres jóvenes que se quedan en el motel. Tras los locos hechos sucedidos en esta segunda parte, llegamos a Psicosis 3. Algo loca también. Seguimos en el año 1982 por lo que estamos ante una secuela directa de la película anterior. Norman Bates trabaja en el Motel Bates y vive con el cadáver preservado de Emma Spool, a quien erróneamente cree que es su madre. La policía local y el ex jefe de Norman, Ralph Stadler, están preocupados porque la señorita Spool ha estado desaparecida más de un mes. A Dwayne Duke, un músico de mala calidad y desesperado por obtener dinero, se le ofrece el puesto de asistente de gerente del motel para reemplazar al difunto Warren Tommy, quien fue despedido entre comillas por Norman. Tracy Venable, periodista de Los Ángeles, está trabajando en un artículo sobre la liberación de asesinos en serie. Ella cree que Norman está matando de nuevo, así que cuando Norman aparece en el restaurante, Tracy intenta hablar con él. Sin darse cuenta de sus motivos ocultos, Norman se abre ante ella, pero se distrae cuando entra Maureen Coyle, una joven monja mentalmente inestable. Él se sorprende mucho porque ella se parece a su ex víctima, Marion Crane. Al ver las iniciales MC en su maleta, Norman entra en pánico y abandona el restaurante. Madre entra al baño de Maurín más tarde esa noche con la intención de matarla. Descubre que Maurín ha intentado suicidarse cortándose las muñecas. El impacto de esto hace que Norman se reafirme y salga su personalidad, mientras una delirante Maurín confunde a Madre, sosteniendo un cuchillo, con la Virgen María, sosteniendo un crucifijo de plata. Norman lleva a Maureen a un hospital y le ofrece que se quede todo el tiempo que necesita. Después de esto, comienzan una relación romántica. Dwayne recoge a una chica llamada Red en un bar, pero después de que Red deja claro que quiere algo más que una aventura, Dwayne la echa. Red intenta llamar a un taxi, pero Madre rompe la puerta de la cabina telefónica y apuñala a Red hasta la muerte. Al día siguiente, unos turistas llegan al motel donde planean ver el fútbol. Mientras tanto Tracy busca en el apartamento de la señora Spool. Ella descubre repetidamente el número de teléfono del motel Bates escrito en una portada de revista. Patsy Boyle, la única invitada sobria, es asesinada por madre. Norman descubre el cuerpo de Patsy y la entierra en la caja de hielo del motel. A la mañana siguiente, el sheriff Han y el diputado Leo parecen investigar la desaparición de Patsy. Tracy le cuenta a Maureen sobre el pasado de Norman lo que hace que Maureen se quede con el padre Brian que la cuidó en el hospital. Norman descubre que falta el cadáver de Spool e indica una nota que está en la cabaña 12. Dwayne exige una gran suma de dinero para guardar silencio o de lo contrario entregará a Norman a la policía. Pelean y Norman golpea a Dwayne con su guitarra hasta que pierde el conocimiento. Norman conduce el coche de Dwayne al pantano con los cuerpos de Dwayne y Patsy en él. Dwayne luego recupera la conciencia y ataca a Norman norman consigue escapar del coche mientras Dwayne se ahoga, mientras tanto, tracy habla con stadler y mirna sobre la señora poole, y descubre que estaba trabajando en el restaurante antes de que stadler se lo comprara a harvey leach. tracy se reúne con leach, un residente en un centro de vida asistida, y se le informa de que la señora poole también fue institucionalizada por asesinato. maureen se convence de que norman es su verdadero amor y regresa al motel. Norman y Maureen comparten un tierno momento en la parte superior de la escalera cuando Madre grita furiosamente a Norman, sobresaltándolo. Él pierde su agarre de las manos de Maureen, causando que ella caiga por las escaleras, matándola. Norman se enfada. Tracy entra en la casa y encuentra a Maureen muerta. Luego ve a Norman vestido como Madre, con un cuchillo, pero no puede huir. Intenta razonar con Norman explicando su historia familiar contada al inicio de este vídeo. Tracy descubre el cadáver de la señora Spool en el dormitorio. Norman se quita el vestido. Madre le ordena que mate a Tracy, pero cuando Norman levanta el cuchillo en su lugar, ataca a Madre, desmembrando el cadáver de la señora Spool. El sheriff Han lleva a Norman en su coche patrulla. Han le informa a Norman de que quizás nunca más lo vuelvan a liberar de la institución. Norman responde, pero seré libre. Finalmente, seré libre. En la parte trasera del coche patrulla, Norman acaricia un trofeo que escondió, la mano cortada de la señora Spool. Y llegamos al final de la historia en las películas de Norman. Vamos con Psicosis 4, un nuevo comienzo. Esta película es una mezcla entre secuela y precuela. A pesar de contar hechos sucedidos después de la tercera, también usa flashbacks que nos cuentan cosas ocurridas antes de la primera película. Norman Bates, rehabilitado de nuevo, Está ahora casado con una psiquiatra llamada Connie y está esperando su primer hijo. Norman teme que el niño herede su enfermedad mental. El presentador de programas de radio, Fran Ambrose, está discutiendo el tema del matricidio con Richard Richmond, ex psicólogo de Norman. Norman llama al programa usando el alias Ed para contar su historia. Es aquí donde la narrativa de Norman se ve como una serie de flashbacks ambientados en las décadas de 1940 y 1950, que ya hemos contado anteriormente al inicio de esta cronología. De vuelta a la actualidad, Richmond se da cuenta de que Ed, que es un guiño a Ed Hein, persona del que se basa el personaje, es Norman, y trata de convencer a Ambrose para que rastree las llamadas. Norman teme volverse loco y volver a matar, le dice a Fran que Connie está embarazada y que no quiere crear otro monstruo como él, y que se da cuenta de que su madre está muerta, pero teme que su madre pueda recuperarlo y matar a Connie, con mis propias manos, como la primera vez. Norman lleva a su esposa a la casa de su madre e intenta matarla, pero Connie le recuerda a Norman que fue su propia decisión volverlo loco y hacer las cosas que hizo. También expresa que ella nunca asesinó a nadie. Y le asegura a Norman que su hijo no será un monstruo. Él se da cuenta de la verdad, de tener libertad de elección y deja caer su cuchillo. Connie lo perdona. Finalmente, Norman incendia impulsivamente la casa donde comenzó todo. Mientras trata de escapar de las llamas, alucina que ve a sus víctimas, a su madre y finalmente a sí mismo, preservando su cadáver. Norman consigue huir de la casa en llamas. Él y Connie se van al día siguiente. Norman proclama alegremente Soy libre, lo que indica que su madre nunca volverá a perseguir su mente y volverlo loco. Después, las puertas de madera de la bodega de la casa se cierran, sobre una mecedora que continúa moviéndose. Y en ese momento, madre, grita a Norman para que le suelte antes de que la pantalla se torne negra y se escuche el llanto de un bebé. Así terminaría la historia de Norman Bates contada en las películas iniciadas por Psicosis, pero aún hay mucho más. Hablaremos ahora del formato original. Las novelas... La primera de ellas se titula Psicosis, es del año 1959 y está escrita por Robert Bloch. Es la que sirvió para adaptar la primera película, y a partir de ella, las novelas secuela no tienen nada que ver con las historias contadas en las secuelas de las películas, por lo que la historia es diferente. Así empezamos la línea del tiempo de las novelas. La primera novela cuenta la historia de Norman Bates. Cuidador de un motel aislado que lucha con su madre dominante y se ve envuelto en una serie de asesinatos. Aquí, Marion Crane se llama Mary Crane y tiene un giro interesante al final de la novela. Madre revela que tuvo que hacerse cargo de la personalidad de Norman, ya que él era en realidad el psicótico asesino y que ella intentaba mantenerlo calmado, porque no podía matar ni a una mosca. Después se hicieron varias secuelas, pero cronológicamente hablando, Ahora tocaría la última de ellas, estrenada en el año 2016, titulada Psicosis Sanitarium. Esta es la única novela no escrita por Robert Bloch, sino por Chet Williamson. Aún así, se considera canon y es una secuela de la primera novela y precuela de la novela Psicosis II. Se sitúa en el año 1960. Norman Bates está en el hospital estatal para criminales locos tras los hechos de la primera novela, y depende del doctor Felix Reed sacarlo de su estado catatónico. Sin embargo, Norman y el doctor Reed tienen obstáculos en los pacientes y en los miembros del personal, ya que piensan que la institución es una prisión en lugar de un lugar para curarse. El mayor obstáculo es el edificio en sí, que una vez fue un sanatorio privado. Y se rumorea que está encantado. En esta novela aparece Robert Newman, el hermano gemelo de Norman Bates, separados al nacer después de que el médico que lo trataba lo dañara. A medida que Robert y Norman llegan a conocerse, Norman siente una oscuridad en Robert, incluso más profunda que la que le ha acechado a él mismo. Ahora iría la novela titulada Psicosis 2, La pesadilla continúa, escrita por Robert Bloch en el año 1982. Años después de los hechos de psicosis y psicosis sanitarium, Norman vuelve a estar en libertad. Al liberarse de la sala de psicología, él viaja hasta Hollywood, donde se ha enterado que están haciendo una película sobre su vida y los crímenes de Norman. Una película que de repente se va a parecer mucho a la vida real. Aquí, Norman Bates la liaba bastante en Hollywood. Y por último, la tercera novela escrita, pero la cuarta cronológicamente, Psycho House o Psycho 3, escrita en 1990 por Robert Bloch. Se sitúa 10 años después de la muerte de Norman Bates. Un empresario local ha reconstruido el motel Bates en Firevale como una atracción turística. Amy Haynes viaja a la infame Psycho House para escribir un libro sobre Bates, cuando comienzan a ocurrir misteriosos asesinatos. Haynes enfrenta la resistencia de la comunidad. Cuando solicita la ayuda de un grupo para investigar esos asesinatos. Aunque ninguna de las novelas, salvo la primera, fueron adaptadas en las secuelas de las películas, esta, Psycho House, se inspiró al telefilm de 1987 titulado Beach Motel, que comentamos a continuación. Y es que Beach Motel, estrenada como hemos dicho en el 87, es considerada como una especie de spin-off o secuela de Psicosis, ignorando las entregas 2 y 3. Sin embargo, no lo es. Basándose en la novela Psycho House, esta película para televisión originalmente fue producida como un piloto para una serie de televisión, pero no fue muy bien recibido y la idea se rechazó, por lo que para mí podría estar dentro de la línea del tiempo Telefilm, aunque si queréis verla como un spin-off, adelante. La historia es la de Alex West, un hombre que compartió la habitación con Norman Bates en el manicomio del Estado durante casi 20 años por asesinar a su padrastro abusivo, y se hicieron amigos íntimos. Tras la muerte de Norman, Alex se entera de que él ha heredado el Motel Bates, que ha estado vacante desde el arresto de Norman. Alex viaja a la ciudad natal de California de Norman, que ha sido renombrada Fireville en esta película. En la película original era Firevile, lo que rompe ya con el hecho de ser una secuela. Y con un poco de ayuda de Willy, un adolescente fugitivo, y el personal de mantenimiento local Henry Watson, Alex se esfuerza por volver a abrir el motel por motivos de negocio. Empiezan a llegar rumores sobre que el lugar está siendo perseguido por el fantasma de la madre de Norman, la señora Bates, y parece que son ciertos. Pero realmente no. Descubren que todo era una broma y el fantasma era el gerente del banco, Tom Fuller, que se negó a otorgarle un préstamo a Alex y así intentaba asustarlo. Tom se ve obligado a ayudar a Alex y los demás a renovar el motel o enfrentar la prisión por fraude. El motel. Pronto terminó con la renovación. Por otro lado, está la historia de Barbara Peters, que se escapa de su casa y termina quedándose en el motel de Alex por la noche, pensando en suicidarse para evitar envejecer tras sufrir tres divorcios y no tener hijos. Barbara conoce a un adolescente en la fiesta posterior al baile de graduación en el motel. Con ella y sus amigos adolescentes, incluido Tony Scotty, pero ella se sentía algo incómoda por los chavales. Después se revela que el verdadero nombre de Bárbara es Sally y que el adolescente es su yo más joven de una dimensión alternativa, que se quitó la vida y ahora está atrapada en el otro lado. Fijaos qué fumadas se pegaron aquí. Ella está atrapada en este otro lado junto con Tony y otros adolescentes que también cometieron suicidio. Sally le dice a Bárbara que tiene una vida por delante que merece la pena vivir. Sally se va con el resto del grupo. Bárbara deja el motel al día siguiente planeando vivir su vida al máximo. Alex mira la pantalla y le dice a los espectadores si alguna vez necesitas una habitación, ven. No puedo decir con seguridad que encontrarás, pero es lo que hace que el mundo se mueva. Llegamos ahora a la línea del tiempo remake, del que no me voy a centrar mucho ya que es una copia de la película original, prácticamente, un calco a color de la gran joya de Hitchcock. Obviamente está en su propia línea del tiempo. Estrenada en 1998 y producida y dirigida por Gus Van Sand para Universal Pictures, está protagonizada por Vince Baum, Julian Moore, Vigo Mortensen, entre otros. Es un remake moderno de la película de 1960, dirigida por Alfred Hitchcock. Ambas películas están adaptadas de la novela de Robert Bloch, de 1959, del mismo nombre. Aunque esta versión es en color, presenta un reparto diferente y está ambientada en 1998. Está más cerca de ser un remake toma a toma que la mayoría de los remakes. A menudo copia los movimientos, incluso la edición de la cámara de Hitchcock. La partitura musical de Bernard Herrmann también se reutiliza, aunque con un nuevo arreglo de Danny Elfman y grabada en estéreo. Se introducen algunos cambios para explicar los avances en tecnología, desde la película original hasta aquí, y para hacer que el contenido sea un poquito más explícito que el anterior. Las secuencias de asesinatos también se intercalan con imágenes de sueños realistas. La película fue tanto un fracaso crítico como comercial. ¿Y entonces dónde situamos Bates Motel, la serie? Pues en su propia línea del tiempo. La línea del tiempo serie. Aunque se podría decir que la serie es una precuela contemporánea del clásico de Hitchcock, no podemos situarla antes debido a muchos factores. El primero de ellos, el lugar donde ocurren los hechos. Aquí es Blanca Pine Bay, Oregón, a diferencia de Firevale, California, que fue en la película original. En segundo lugar, todo es más moderno, adecuado a más a la actualidad, y no a los años 60 como la original, por su final en la última temporada, que es una readaptación de la trama de Psicosis, y en cuarto lugar porque la cuarta entrega de la saga ya es parte precuela, contando hechos sucedidos antes de la primera que se contradicen. Por tanto, como complemento a las películas se podría usar bien, pero como precuela es muy complicado de unir. La primera temporada sigue a Norma y Norman Bates cuando compran un motel después de que el padre de Norman muere. En una de las primeras noches, el dueño anterior irrumpió y asaltó sexualmente a Norma. Norman golpea al atacante y Norma lo apuñala hasta la muerte. Ella decide que es mejor no llamar a la policía y encubrir el asesinato. Ella y Norman se deshacen del cuerpo. Él complica un poco este encubrimiento manteniendo un cinturón que pertenecía a la víctima. Cuando el aguacil de la ciudad y su adjunto notan que un hombre ha desaparecido, Norma y Norman deben evitar que caben demasiado. La segunda temporada sigue las consecuencias del asesinato del maestro de Norman a medida que su misterioso pasado va saliendo a la luz. Mientras tanto, Norma se encuentra tomando decisiones peligrosas para mantener el motel en funcionamiento y evitar el inminente desvío. La búsqueda de Bradley del asesino de su padre lleva a los extremos y Dylan se entera de la perturbadora verdad sobre su familia. La tercera temporada se enfoca en la negación menguante de Norman acerca de lo que le está sucediendo y en todo lo que hace para intentar controlar su psicología. Los dramáticos eventos de la temporada pasada dejan a Norman más consciente de la fragilidad mental de su hijo y es temerosa de lo que es capaz de hacer. Mientras tanto, el sheriff Romero comienza a distanciarse de la familia Bates, después de que sospecha que Norman le está mintiendo sobre la muerte de su marido. La cuarta temporada sigue a Norma a medida que se vuelve cada vez más temerosa de Norman, haciendo todo lo posible por encontrarle la ayuda profesional que él necesita. Esto complica su confianza, una vez inquebrantable, mientras Norman lucha por mantener su control sobre la realidad. Mientras tanto, el sheriff Romero una vez más se encuentra atrapado en las vidas de Norma y Norman, él acepta casarse con Norma porque su seguro le permitirá ubicar a Norman en un hospital psiquiátrico costoso. Su generosidad fracasa, sin embargo, cuando Norman se entera del matrimonio. Norman se resiente amargamente a Romero por interponerse entre él y su madre y en un momento dado amenaza al sheriff con un hacha. La quinta temporada tiene un salto temporal de dos años. Concretamente dos años después de la muerte de Norma. Público, feliz. Y bien adaptado, Norman lucha en casa, donde sus apagones aumentan y Madre amenaza con apoderarse de él por completo. Mientras tanto, Dylan y Emma se encuentran atrapados en el mundo de Norman y Romero tiene hambre de venganza contra su hijastro Norman. Otros trabajos relacionados con Psicosis y Norman Bates son The Psycho Legacy del año 2010, un documental en DVD con entrevistas al elenco y el equipo de las cuatro películas de la franquicia. La película de Hitchcock estrenada en el año 2012, adaptación cinematográfica del libro de no ficción de Stephen Rebello, Alfred Hitchcock y The Bacon of Psycho, que sigue la compleja relación entre Hitchcock y su esposa Alma durante el rodaje de Psycho en 1959. La película está dirigida por Sacha Gervasi y está protagonizada por Anthony Hopkins como director Alfred Hitchcock, Helen Mirren como su esposa Alma Reville, Scarlett Johansson como Janet Leigh. Jessica Biel como Vera Miles y James Darcy como Anthony Perkins. También en el año 2017 tuvimos el documental 7852 sobre la producción de Psicosis dirigido por Alexandre Ophilippe, con 91 minutos de duración. Y ahora, como siempre, terminaremos la cronología ordenando todos los hechos en el orden que tenéis que seguirlos y sus diferentes líneas del tiempo. Empezamos por la línea del tiempo de las películas, con Psicosis de 1960. Psicosis 2 de 1983, Psicosis 3 de 1986 y Psicosis 4, un nuevo comienzo de 1990. Ahora iríamos con la línea del tiempo de las novelas, con Psicosis de 1959, Psicosis Sanitarium del año 2016, Psicosis 2 de 1982 y Psycho House de 1990. Continuamos con la línea del tiempo telefilm con Beach Motel del año 1987. Después la línea del tiempo remake con Psicosis de 1998. Y finalmente la línea del tiempo serie con Beach Motel que duró desde el 2013 hasta el 2017. Serie que podéis usar como complemento precuela de la película original si queréis, pero yo no las uniría. Y así terminamos la historia completa de Psicosis en todos sus medios y líneas del tiempo. No olvidéis compartir, darle like y suscribiros. Y muchas gracias por ver este vídeo. ¡Adiós!